Hola, 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 hola. Buenas noches. Bienvenidas y bienvenidos un día más a este vuestro canal, mi canal, nuestro canal. ¿Cómo estáis, chicos y chicas? Espero que todos estéis muy bien. Yo estoy muy bien, muy cansado, porque hoy he ido a hacer la compra con mi madre y cuando voy a hacer la compra, pues bueno, la verdad que son mucho tiempo de ir a buscar cosas, luego cargar para la casa, en fin, me deja un poquito cansado, pero bueno, estoy dentro de lo que cabe bien. Acabo de terminar de cenar hace escasos unos minutos. He cenado con mi madre porque ahora por la tarde no tiene que ir a trabajar, así que hemos aprovechado, hemos cenado juntos. Y ahora ya está haciendo unas cositas en casa mientras yo estoy aquí con vosotros un rato. Es verdad, no nos vemos desde el viernes. El sábado no pude abrir. No porque tuviera nada que hacer, sino porque me pasó lo que me pasa a veces. Fui a comer y me fui ahí a la tele un ratillo a ver qué había por ahí y empecé a encontrar películas interesantes y al final me enrollé y cuando me quise dar cuenta de la hora ya había pasado la hora de abrir y dije, bueno, pues nada, pues ya otro día. Ya otro día. Bueno, eso no va a pasar este sábado 27. Este sábado 27, ya que estamos aquí, aprovechamos. Este sábado 27 de abril, tenéis una cita conmigo muy importante, porque vamos a celebrar mi cumpleaños. Bueno, lo vamos a celebrar por adelantado, dado que mi cumpleaños es el 5 de mayo. Pero nosotros lo vamos a celebrar este 27 de abril, sábado. Yo supongo que empezaremos sobre las 5 de la tarde, igual empezamos antes, igual empezamos un poco después, dependerá de ver yo bien qué horas me cuadran, pero bueno, yo procuraré arreglarlo todo lo posible para empezar lo antes posible el stream y así hacer unas cuantas horas. Os recuerdo que si todo va bien y nada cambia, el 27, este 27, celebraremos mi cumpleaños charlando de buen rollo y demás y jugaremos Fallout 3. Jugaremos Fallout 3 desde cero, comenzando una partida. Y jugaremos Final Fantasy 9 también desde cero. Simplemente para celebrar mi cumpleaños. Fallout 3, porque es mi regalo, mi autorregalo adelantado de cumpleaños. Y Final Fantasy 9, porque es mi juego favorito top 1 entre mis videojuegos. Entonces, ¿cómo es mi cumpleaños? Pues jugamos a lo que a mí me sale de las pelotas, ¿vale? Así tal cual lo digo, porque es mi cumpleaños y haremos lo que me da la gana, ¿vale? Bien, perfecto. Bueno, hoy ha sido un día, como digo, un poco movido. Estuve, me levanté bastante temprano, estuve haciendo unas cositas así, lo que pude, me duché, me preparé y me fui a comprar. Mientras no me iba a la compra, aproveché y seguí jugando a lo que vamos a jugar ahora, que vamos a jugar al Yakuza 0. Y estuve jugando al Yakuza 0 porque de verdad os juro que estoy totalmente enganchado, estoy enviciado. De verdad que me tiene atrapado por las pelotillas y no me quiere soltar. ¡No me quiere soltar Yakuza 0! Así que, como estoy con el mono de Yakuza, pues hoy vamos a jugar Yakuza 0, un ratillo, para pasar un buen rato, La verdad que estoy súper entusiasmado con el juego, así que bueno, vamos a ir a darle cañita en un ratito. Pero como os digo, primero, a charla, los saludos, ¿cómo estáis? Yo espero que todos bien. A ver quién aparece por aquí hoy por el chat. Quería enseñar una cosa, pero es que no está en el chat la persona que hizo la cosa que quiero enseñar, así que nada, seguiremos esperando hasta que aparezca Evil Dead, y cuando esté por aquí, pues lo enseñaremos. Llevo tiempo queriendo enseñarlo, pero cada vez que lo quiero enseñar no está o no lo veo. Entonces bueno, o me pasa a mí alguna cosa y todavía no lo he enseñado. Bueno, igual a lo mejor igual esperamos al día de mi cumpleaños y lo enseño ese día. Bueno, igual lo enseñamos antes, veremos. Pues nada. Como digo, acabo de cenar hace escasos unos minutos. La verdad, estoy ahora mismo lleno. Me siento en esa fase de si me dais una almohada me duermo aquí mismo. Tengo como se llama
como se dice en México, tengo el mal del puerco. Ay, 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 ay. Bueno, yo me echaría una siesta a la española, pero bueno, ahora ya nos esperamos a la hora de dormir. Bueno, pues nada. Todavía, como he hablado antes de lo del cumpleaños, todavía no tengo nada preparado. Yo creo que hasta el jueves no voy a preparar nada. Pero total me da tiempo, hasta el sábado me da tiempo. O sea, son cuatro mierdecillas que voy a poner aquí en el... Cuatro cosillas que voy a poner aquí en las... Me saldrá, cojones, en las escenas. Y ya está, cuatro cosillas de nada. Simplemente, chupi cumpleaños del Capitán de Aventuras. Chupi guay. Pero ya está. Así que como son, va a ser cuatro cosillas, pues nada, o sea, será una búsqueda a lo mejor de media hora, una hora en internet, mirando a ver qué puedo poner y luego colocarlas aquí en la escena y ya poco más. Así que bueno, iremos viendo poco a poco. Ay, Dios mío, joder, problema de haber comido un poquito tarde hoy, pues la verdad... he comido tarde porque justamente he juntado la comida y la cena. No he comido nada en todo el día hasta ahora, hasta hace un ratito. Así que ahora la verdad estoy un poco incómodo. Estoy un poco incómodo, pero bueno. Y nada, estoy... Bueno, esta temporada toda estoy viendo muchas cosas por Twitter, sobre todo. Y la verdad... estoy bastante rayado con cosas que están pasando, cosas que yo a día de hoy, de verdad, estamos supuestamente en un planeta tan avanzado y tanta tecnología y tanto no sé qué, y yo veo que los humanos cada día más pavos, cada día más borregos, cada día más idiotizados. Tanto móvil inteligente, tanto inteligente por aquí, tanto inteligente por allá, y al final el que queda obsoleto parece que es el ser humano, cada día peor. Estoy viendo unas atrocidades que es que yo no lo puedo entender. Y no puedo entender la reacción de lo que es, bueno, de lo que es la justicia, lo que es la policía, lo que son las leyes. Yo no puedo entender a día de hoy estas reacciones de mierda. Cosas que están pasando. Yo no puedo entender que haya gente que se defienda de un criminal y el que acabe en la cárcel sea la víctima y no el criminal. Yo no puedo entender que digan todos los putos días, no, es que falta dinero, es que y todos los putos días estén atacando al dinero de las pensiones, en vez de empezar a reducir en gastos en cárceles. Creo que me entendéis. No sé, creo que lo estoy diciendo bastante claro. No hace falta ser Einstein para que se me entienda. Creo que va siendo hora de reducir en cárceles, porque está claro que eso de la reinserción no existe. ¿Vale? Hay mucho reincidente de delitos muy graves y muy chungos. Bueno, en fin, tenemos el planeta hecho una mierda y el ser humano no espabila. ¿Qué va a pasar de aquí a unos años o de aquí a unos meses? No lo sé. Yo espero que no pase nada grave, que las leyes cambien, que las cosas cambien y que nos pongamos las pilas, porque estoy viendo cada cosa que yo de verdad no lo puedo entender. Como ser humano pensante, inteligente y con derecho a estar tranquilo tanto en mi casa como en la calle, no puedo entender ciertas cosas que están pasando. No lo quiero hablar esto en profundidad, de verdad, no quiero hablar esto en profundidad porque ya demasiada mierda hay en la calle, justamente, ya demasiada mierda hay en nuestro mundo real, ¿no? Como para venir aquí a los streams siempre a hablar de cosas de mierda, ¿no? De mierda que están pasando, pero es que estoy hasta los cojones ya de ver tanta mierda y que nadie haga nada, que la política no haga nada, que la justicia no haga nada, que la policía no haga nada y que encima el pueblo, en vez de hacer para que las cosas cambien, no, si todo está bien y aplaudiendo ahí como marsopas. Vea, os voy a comentar el caso del anciano que se defendió del tipo que le entró en casa con la motosierra. Fue un jurado popular, o sea, el propio pueblo
El que ha dicho no, es que es desproporcionado lo que ha hecho el anciano. Venga, vamos a meterlo en prisión. ¿Desproporcionado? ¿Me estás jodiendo? ¿Me estás tocando los huevos, gilipollas? ¿Qué desproporción hay en que un gilipollas entre en la tranquilidad de tu casa con una motosierra, tú le pegues 4 tiros? Yo también se los hubiese pegado. Y 8. Y si veo que aún se mueve, aún le pego otro más. Y si por el motivo que sea veo que aún se mueve, cojo hacha y separo el hacha del y separo el cuerpo de la cabeza. Señores, mi casa es mía. Nadie tiene ningún derecho a pisar mi propiedad sin mi consentimiento. Así, tal cual. Y esto tiene que cambiar. Esto tiene que cambiar. La justicia tiene que cambiar. No se le puede dar derechos a los criminales. Punto. No hay más. Así, tal cual. Si ha cometido un delito y se ha demostrado que ese delito lo ha cometido, ese tío tiene que llevarse, o esa tía tiene que llevarse, un castigo. Punto. Así. Y la cárcel ya no me vale. Se gasta mucho dinero en cárceles. Para criminales reincidentes. Para gente que ha hecho muchísimo daño. Pero claro, como la mayoría de la gente tiene la cabeza metida en su propio culo, pues no entiende lo que está pasando y no ve las cosas. Porque no les ha pasado. Es que como no me ha pasado a mí, pues mira, por lo demás que se jodan. Bueno, pues amigo, yo así no lo veo. Un tío que abusa de una menor no puede seguir viviendo entre nosotros. Así de simple. Un tío que mata a 2 o 3 personas no puede seguir viviendo entre nosotros. Así de simple. ¿Cuándo os va a entrar en la puta cabeza? ¿Cuándo os va a entrar en la jodida cabeza? No es tan difícil de entender. Yo quiero vivir tranquilo. Tú quieres vivir tranquilo. ¿Quieres vivir tranquilo tú? Pues para vivir tranquilo tú y para vivir tranquilo yo, esa chusma tiene que irse. Y la única forma que se conoce directa de que esa chusma se vaya del planeta no es la cárcel, precisamente, porque de la cárcel, bueno, se sale, se puede salir. No porque seas bueno y te rebajen la condena, no, no, es que a lo mejor te escapas. No, 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 ¿cómo se van a escapar? Bueno, no sería el primero. En fin, el caso que estamos viviendo en unos tiempos que de verdad a día de hoy yo pensé que esto ya... Bueno, que estas cosas empezarían un poco, pues, a arreglarse, ¿no? A día de hoy, con tanto móvil inteligente, tanta IA, tanta tecnología, tanta chulería de que, uy, Dios mío, el ser humano, mira, mira, uah, mira la ciencia que tenemos, uy, mira la tecnología, uah, somos, uah, somos superiores a todos, somos superiores, uah, somos la puta hostia. La puta hostia, la puta hostia. Y aún tenemos problemas con los criminales. Joder, amigos, joder. A día de hoy, 2024, y que tengamos todavía estos problemas con asesinos, violadores, pederastas, yo de verdad que no lo puedo entender. Yo de verdad que no lo puedo entender. Bueno, sí, lo entiendo. A ver, ¿para qué vamos a mentir? Lo entiendo. Cuando hay una corrupción que te cagas por todos los lados, pues normal. Y claro, eso es lo que pasa, ¿no? Pero es que me toca los huevos. Y a la gente no les parece mal, ¿no? No les afecta nada, todo tranquilo, no pasa nada. Bueno, amigo, cuando te toque, luego no vayas, porque luego va a ser lo peor, cuando te toque. No, no, es que me ha pasado, es que pido justicia. Amigo, cuando te he pedido yo justicia por ti, para que no te pasara, me has llamado violento, me has llamado racista, me has llamado esto, me has llamado lo otro y me has llamado lo de allá. Ahora, amigo, te jodes. Así. Y eso es lo que va a terminar pasando. Cuando pasen cosas, esta gente que falta al respeto y que insulta y que, pero que estáis locos, ¿cómo estáis pidiendo más justicia? ¿Cómo estáis más...? Mira, amigos, os voy a decir una cosa. Hay una frase que dice mi colega, y cada vez que la dice es que la aplaudo, porque es verdad. Mira, ¿sabéis por qué la gente no quiere que las leyes sean más duras? No quieren que haya ciertas penas duras y que las cosas... Porque mira, más de una persona lo ha pensado y ha dicho, hostia, pues si lo hubiese hecho y estaría cojonudo. Yo no puedo entender una persona sana mentalmente, una persona que realmente piense, no pide derechos para un criminal. Así de simple. Gente que esté bien de la cabeza
no pide derechos para un criminal. Punto. Así, tal cual. Así que, si tú has pedido derechos para un criminal, háztelo mirar, por favor. Ve a un psicólogo, a un psiquiatra, háztelo ver. Porque no estás bien. No está bien. En algún momento has pensado, es que yo mataría, es que yo haría, es que yo... Alguna vez lo has pensado. Porque si no, yo no entiendo qué es esta tontería de no. Es que esta mía es un humano. Bueno, pues mira, espero que no te pase lo mismo que le pasó a X persona por ahí. Espero que no le pase nada a tus hijos. De verdad, yo espero que no os pase nada. Pero también el día que os pase, espero que de verdad despertéis y exijáis la justicia que tiene que haber. Y punto. Yo no hablo de castigar por castigar o de hacer... No. Haz una investigación bien. Haz una cosa bien. Pero oye, si se ha demostrado que lo has hecho, amigo, palpatíbulo. Es que no hay más. Al paredón de fusilamiento, que no hay más. No, es que falta dinero. ¿Qué vamos a hacer? No, la bolsa de las pensiones. ¿Cómo que la bolsa de las pensiones? ¿Por qué cojones gastas en cárceles si es que no hace falta? Gastan cárceles en delitos menores. En delitos menores, vale, estoy de acuerdo. Pero para criminales que realmente han hecho cosas muy turbias, ¿para qué quieres que los vas a meter en la cárcel? Si ya tienes la prueba y ya está demostrado que lo ha hecho, ¿para qué lo tienes ahí? ¡Gilipollas! ¡Que estás gastando dinero! ¡Que te están robando dinero de tus impuestos, gilipollas! ¡Para alimentar a ese! ¡De ahí! ¡Que le ha hecho daño a una niña, coño! No, es que pobrecito mis cojones. No era tu hija, ¿verdad? Claro, como no era tu hija, pues... No, es que no. Bueno, pues nada. En fin, no voy a seguir hablando del tema. ¿Veis? Es que ¿veis lo que me pasa? Que cada vez que toco estos temas me caliento. Porque ¿sabéis una cosa? Y os lo digo así tal cual. Si yo mandara, esto estaba limpio. Limpio, no solo de corrupciones menores. No. Estaba limpio, pero limpio. Si mandara yo, ay amigos, si mandara yo, iba a andar el pueblo, vamos, recto como una vara. Pero recto no porque le faltara de comer, no. Oye, trabajo, comida, todo lo que... ayudas, lo que tú quieres. Pero eso sí, quien cometa un delito, ¡pum! ¡Hala! ¡Toma por culo! Es que no hay otra. No hay otro. Mira, a mí me hace mucha gracia. No, es que somos muchos en el planeta. No, es que hay sobrepoblación. Oye, pues porque no empiezas a cargarte criminales, ya está. O sea, es que hay sobrepoblación. Es que se gasta mucho en no sé qué. Pues amigo, mira, es muy simple. Le coges a ese tío que ha matado a dos personas, o aquel que ha violado a una niña, y le dices, mira amigo, lo has hecho, te jodes. ¡Pum, pum! ¡Hala, ya está! Ya está. Y lo entierras ahí en medio del bosque, no hace falta ni que gastes en cementerio, total es chumba. Ya está, es así. No hay más. Muerto el perro, se acabó la rabia. Ya está. Puto. No hay más. Y yo no puedo entender cómo a día de hoy, con tanta tecnología y tanta chulería, porque nos gastamos chulería, ¿eh? Nos gastamos chulería, que vos, mira, qué tecnología. Tecnología, mucha tecnología, pero de aquí poco. De aquí poco. No solo de aquí poco, es que de corazón, poco también. Amor no tenéis ninguno. Amor no tenéis ninguno. Porque yo cada vez que veo por las noticias que un desgraciado ha violado a dos niñas, es que me hierve la sangre. No tenéis sangre, macho. No tenéis alma. No tenéis nada. Sois peores. Mira, es que muchos humanos sois peores incluso que los criminales. Así, tal cual os lo digo. Muchos humanos sois peores que los criminales. Peores. Peores. Porque el malo no es solo el que lo hace, sino el que lo consiente. Yo no lo consiento. Yo no quiero que mis impuestos vayan para la cárcel. No. Mi impuesto lo quiero para una armada, como Dios manda, que cuando haga la investigación y descubra que ese hijo puta ha hecho algo, se le pegue un tiro. Ya está, no hay más. Eso es para lo que yo quiero que se usen mis impuestos. Yo no quiero alimentar ni cuidar criminales. A mí eso no me ayuda en nada. Todo lo contrario. En fin,
A ver si vamos aprendiendo de una puta vez. A ver si no solo es la tecnología la inteligente. A ver si el humano empieza a volverse inteligente también. Y no solo inteligente de cerebro, sino también de corazón y de alma. Y en vez de tener tanto la cabeza metida en su propio culo, a ver si empieza a mirar también un poquito por el vecino. ¿Vale? Yo no digo que vayas a darle de beber al vecino. Oye, de beber y de comer, el vecino que se ponga a trabajar. Pero, macho, piensa en que si hay gente que hace daño a los niños y tú no tienes hijos, pero tu vecino sí, al hijo del vecino le pueden hacer daño. Ah, es que no es mi problema. Es tu problema. Es tu problema. Es tu problema, porque también vives aquí, en este planeta. Y el problema que tenga este planeta también es tu problema. Porque si tú ahora no tienes hijos, igual más adelante los quieres tener. Y los quieres tener teniendo cierta chusma en el planeta, bueno, bajo tus propias circunstancias, amigo. Bueno, pues nada, que no me enrollo más. 31 minutos ya de stream y ya no quiero hablar de más mierda. Vamos a ponernos a jugar, ¿vale? Vamos a ponernos ya a jugar con el Yakuza, vamos a ponernos ya... Que tengo ganas de darle al vicio y relajar un poco la cabeza. Ya hemos hablado así un poco de estas cosas que me ponen a mí muy nervioso. Si alguien quiere discutirme o echárseme encima, pues como ya estoy acostumbrado, me va a sudar la polla bien. Porque yo sé que lo que digo es lo correcto en este aspecto. Y si no, es que no... Como digo, no estáis viendo... Solo estáis viendo vuestro propio culo y no estáis pensando en los demás. En fin. Bueno. Esto hecho. Ya está cambiado. Vamos a mandar... Vamos a ir abriendo el juego. Y mientras el juego se abre... Voy a... Chinga tu madre, güey. A ver, quiero mandar por Twitter el aviso. Ahí estamos, ahí estamos, ahí estamos. Yo creo que ya está todo cambiado.